Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a continuación hasta Caloca, en Cantabria, donde andan como locos con el oso que a unos vecinos este fin de semana se les apareció en mitad del pueblo. Un oso pardo que ha despertado muchísima expectación, y no es el único. En el centro de la imagen ven un oso pardo. Es una cría de menos de un año de edad que busca a su madre. Pero un oso más grande, en el cercano pueblo de Caloca, apareció el sábado para sorpresa de todos. José fue quien lo vio y todavía no da crédito. José, por aquí mismo en el centro del pueblo usted vio al oso. Sí, sí, aquí, ahí bajo, pero el oso, claro, yo vine por las pisadas, pues como ahora, por las pisadas vine a ver de dónde había venido. ¿Y qué es lo que hizo usted cuando vio al oso? Joder, pues es que, pues no me lo creía. Es la primera vez que uno se aquí. ¿Cuántos años tiene usted? Es que yo lo he visto en el monte, pero a medio kilómetro. Tiene 77 años y el susto en el cuerpo. Claro que Piedad, a sus 87 primaveras, sintió al oso junto a su puerta. Piedad, el oso pasó al lado de su casa, casi se tropieza con él. Sí, señor. Menudo susto, ¿no? Susto, si le veo, me quedo plantada. Porque ver el oso aquí tan cerca de casa, me imagino que es algo que ni se le podía pasar por la cabeza a usted. No, de ninguna manera. ¿Usted tiene miedo ahora a salir a la calle? No, porque sé que está para aquella parte. ¿Por dónde se fue el oso? Pues yo pensaba que iba a ir allí y le iba a ver y no le vi, porque un poco antes, 2 metros antes, se echó abajo a derecho, así a derecho. Y bajó a derecho al río eso que baja. Miren la de gente que se ha acercado hoy a ver a un oso. No es el que atravesó el pueblo, sino una mama osa con su cría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 personas con los prismáticos intentando ver de cerca a esta osa. Carlos, ¿cuánto tiempo lleva aquí este ejemplar en la montaña, al lado del pueblo? Ya lleva varios días, lleva bastante aquí, no te podría decir, 12, 14 días, 15, va, viene. Es difícil verlo desde 400 metros de distancia. Los aficionados lo captan con las mejores cámaras. Escuchen a este naturalista. Santi, es inusual que un oso pardo esté por aquí, por estos montes. Muy, muy, muy inusual. O sea, esta es una oportunidad única. Y sobre todo tan cerca de una población, ¿no? Sí, sí. Normalmente se eluden bastante los núcleos urbanos. Y bueno, de población en general. Y esto es una, muy, muy atípico, como podéis observar. Llevan horas esperando a que la osa salga a la vista. ¿Saben por qué? Escuchen cuántos ejemplares hay en estas laderas. Hay, que nosotros sepamos, 3 osos. Una hembra con una cría y un subadulto. De la sección de especies protegidas del gobierno de Cantabria, cuando aparece un oso tan cerca, ¿qué es lo que recomendáis? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sobre todo tranquilidad absoluta, porque el oso, la tendencia natural del oso siempre es a huir. ¿No hay peligro para la población en este caso? Nosotros en Cantabria no tenemos ni un solo dato constatado de que haya habido un ataque a nadie. A lo lejos vemos de nuevo a la cría y nos hacemos una pregunta. ¿Cómo sobreviven la nieve y el frío? Aníbal, tú eres jefe de comarca, quiero que me cuentes de dónde saca el oso el alimento, porque está ahí sin moverse prácticamente. Sí, pero está escarbando continuamente y está descubriendo las vetas, que este año hay hay cantidad. A la derecha de la imagen y enseguida en el centro vemos a la madre y a su cría que se marchan. Pero aquí no acaba nuestra historia de hoy. Además de intentar divisar al oso, aquí en Caloca, este pueblo cántabro situado a más de 1000 metros de altitud, tienen otras preocupaciones. Por ejemplo, intentar retirar esta nieve que se ha ido acumulando y que les ha complicado el día a día. No obstante, no me digan que la postal que tenemos al fondo no es bonita. Ha sido la nevada más copiosa del otoño en este pueblecito de poco más de 20 habitantes. Pedro, vemos que ha nevado muchísimo aquí en el pueblo. ¿De cuántos centímetros estamos hablando más o menos? Pues yo le calculo de hacia 70 centímetros más o menos. Y claro, vemos que algunas calles como esta que tenemos aquí, esa cuesta, están con nieve, con hielo. Por ahí no se puede circular, ni caminar casi. Hombre, ahora no, además está helado y se pone muy... La nieve se aplasta y después no... Y encima cuando nevó, cogió el hielo por bajo y no sé... ¿Qué esperabais, tanta nevada o estáis acostumbrados a esto? Hombre, estoy más. Carlos, aquí en este pueblo hace tiempo que las cadenas se quedaron anticuadas y hay que ir con este... ¿Cómo se llama? ¿Moto o qué es esto? Es un quad, pero que le ponemos unas cadenas de estas de nieve, porque porque hay mucha nieve se necesita, porque si no, no te revuelves. Carlos nos pide un favor. Los abuelos de la pequeña están muy lejos. Serían felices viéndola por el canal internacional de televisión española, cómo no. ¿Dónde quieres que la vean, Carlos? Que la vea su abuelo y su abuela en Guatemala, ¿verdad? Diles, que te vea ahí, Toyita. A la abuela, salúdala a la abuela, que te va a ver desde el otro lado del charco. Dile hola. A quien seguirán saludando en Caloca sin tardar mucho será a Más Nieve. El invierno promete.